Hola, buenos días. Estamos en la sesión de la semana 1 del módulo 7. Pues bienvenidos a este módulo. Los felicito porque han logrado llegar hasta estos temas de esta nueva modalidad de la prepa en línea. Y bueno, vamos ya avanzando en su proyecto de vida, que es esta prepa. Vamos a iniciar con la presentación de lo que vamos a trabajar en esta semana. Bueno, como siempre, les recomiendo que revisen los recursos que están en sus materiales, así como la guía. Y pues aquí tenemos lo que será el calendario de actividades de la semana, de las 4 semanas que vamos a trabajar. Aquí lo vemos de manera global. Tenemos los foros de clase, las actividades integradoras, el proyecto integrador y con sus respectivas fechas de entrega que se cubren por semana. Como verán, vamos a trabajar de manera similar que en el módulo 6. Son 4 foros de clase, 2, 4, 6 actividades integradoras, un proyecto integrador. Y recuerden que cada uno tiene una ponderación, pues que es sumativo, y eso te va a dar tu calificación final. Ahí puedes ver los porcentajes del total de cada una de las actividades. Recuerden que en el foro de clase, también se califica porque el módulo pasado, pues hubo personas que el foro lo fueron dejando y no participaron por X razón, y eso se vio reflejado en su calificación final, porque perdieron pues 20 puntos prácticamente. Entonces sí les recomiendo que participen siguiendo los lineamientos que se les ponen al inicio de de las indicaciones sobre cómo participar y el tema que se va a tratar. Bueno, tenemos la guía. Ya una compañera de ustedes hizo el favor de hacernos notar. Y bueno, aquí ya lo había yo corregido. Hay un pequeño error en lo que es en el punto aquí 3 y 4, porque menciona actividades del módulo pasado. Bueno, en resumen, como siempre, les digo que la guía pues les va a ayudar a organizar sus tiempos. Pues sé que tienen muchas actividades diferentes en su casa, en su lugar de trabajo, pues la vida cotidiana. Entonces, con que se organicen un poco, verán que si siguen esta guía, pues pueden tener el fin de semana libre. Y en caso de que sea necesario, puedes entregar tu tarea sábado y domingo, pero siempre les digo que ese sea el último recurso que tengas o la última como oportunidad de entregarlas, porque si no te vas haciendo al hábito de entregar tareas en domingo. Y peor aún, domingo en la noche, y pues ya se te cerró la plataforma, la computadora no funciona, se fue la luz, etcétera, y después están solicitando extensiones. A veces pueden cubrir, a veces no. Entonces, pues si se organizan, verán que no les lleva mucho tiempo la revisión de los materiales, y esto les puede ayudar. Bien, pasando a la primera actividad integradora que vas a realizar, es archivo de es un archivo de Word donde vas a elaborar una tabla con 2, 4, 6, en total 12 oraciones. Ya que tienes elaborada tu tabla, la vas a practicar y vas a elaborar un archivo de audio. Lo único que vas a subir a la plataforma va a ser el archivo de audio, por lo que te pido que únicamente subas el archivo en formato MP3 o algún otro de los que hayas subido en módulos anteriores y que veas que hayan funcionado. No es necesario y de hecho no se debe subir ningún otro tipo de documento. Aquí muy claro dice que vas a realizar un audio. ¿Ok? Y ese es el que vas a subir. Bueno, puedes apoyarte del traductor para ir mejorando tu pronunciación. Y lo que sí te sugiero es que practiques varias veces. Luego, luego se nota cuando alguien estuvo practicando y pues cuando alguien a la primera hizo su archivo de audio
pues dice este ya quedó y ya es el que subo, ¿no? Entonces, sí, practíquenlo, léanlo varias veces, escúchense ustedes cómo se quedó su grabación y la que mejor les convenga, pues esa es la que pueden subir. Ahorita vamos a ver más detalles de cómo hacer la actividad. Pero sí quería aclarar esto, lo que vas a subir es el archivo de audio. Bueno, pues se te sugiere que conozcas la pronunciación, que la practiques, grabes y que guardes tu archivo con apellidos, nombre, módulo 7, semana 1 y el nombre de la actividad. Esta parte de seguir indicaciones y guardar tus archivos así se califica o se evalúa en la parte actitudinal. Entonces hubo personas que sí, pues ponían su archivo con el nombre de la tarea Nowadays. Y a la hora de que el archivo pues, se va guardando, imagínense, hay 20 archivos iguales. Entonces, a la hora que alguien solicita revisión, pues, ¿cómo saber de quién es? Por eso es que debemos tener este orden en sus archivos. Y pues a ustedes también se les facilita para buscarlos y después darles un repaso. Bueno, regresando a la actividad, les he sugerido este convertidor en línea que es muy, muy fácil de usar. Tienen aquí la dirección y es totalmente en línea, no tienen que bajar ningún programa o instalar nada en su computadora. Si tienes algún archivo que no funcione o que no abra, lo puedes convertir a MP3 o a tono de iPhone o WAV, M4A, son los que se abren perfectamente bien. Entonces, bueno, ahí sí te pediré que, pues, a muy pocas personas que su archivo no abre, sí les he pedido que lo cambien. Entonces, recuerda, vas a subir tu archivo de audio y sí les pido que no lo inserten en ningún documento. Bien, entonces, para la primera actividad integradora que vas a realizar, vas a combinar los tiempos, en este caso, presente simple y presente continuo. Tienes este ejercicio en tu plataforma. Bien, son unos recursos que vienen en un archivo de Word. Y pues, por ejemplo, aquí tienes a una persona que habitualmente hace o se dedica a otra cosa, pero en el momento, en este momento, pues está haciendo otra. Ahí estamos combinando presente simple con presente continuo. Por ejemplo, he is a painter, now he is jogging. He is an engineer, now he is meditating. He is an actor, now he is resting or relaxing. They are executives, now they are working. She is a student, now she is driving. The bus is stopping for us now. Entonces estamos combinando dos oraciones, una en presente simple y la otra en presente continuo. Aquí tenemos otros ejemplos. Y como verás en el ejercicio ya tienes los verbos entre paréntesis. ¿Okay? Lo que vas a hacer es ponerlos en su tiempo continuo. Para esto debes agregarle terminación ing a los verbos. Esas son las características del presente continuo. El auxiliar va a ser el verbo to be, am, is, are, y el verbo entre paréntesis, terminación ing. Ok, puedes hacer tus ejercicios y al final te van a dar la respuesta únicamente pues para que compares y puedas saber si está correcta tu actividad. Las actividades formativas son para esto, solamente son de práctica y no es necesario que las que se entreguen ya que no se van a evaluar, únicamente son como ejercicios para que te vayas, vayas viendo de qué se va a tratar tu tarea, tu actividad integradora. Entonces al final tienes las respuestas. Bueno, les decía que en el presente continuo basta agregarle terminación ing a los verbos. Entonces, pues hay algunos verbos que llevan alguna regla muy específica. Y, por ejemplo, tenemos aquí tres reglas. La primera dice que a la mayoría se le agrega ing, como en estos ejemplos. Pero, ¿qué pasa cuando el verbo termina en e? En ese caso, quitamos la e y agregamos ing, como en los ejemplos. Write, writing, smile, smiling. Take, taking. Y cuando son de una sílaba y hay una vocal
al último, perdón, hay una vocal y una consonante, entonces vamos a duplicar. Por ejemplo, sit tiene consonante, vocal, consonante. Entonces duplicamos la T, sitting. Get sigue esta regla, consonante, vocal, consonante. Duplicamos la T, getting. Run tiene consonante, vocal, consonante. Duplicamos la última. Cuando son dos sílabas, también, por ejemplo, control. Control tiene dos sílabas, control. Y el acento está en la última sílaba, control. Entonces vamos a duplicar la L, controlling. Ok, ahí aplicamos la regla número 3. Bueno, entonces eso fue para la actividad 1. Recuerda, ¿qué haces normalmente y qué estás haciendo en el momento? Por ejemplo, a lo mejor alguien de ustedes dice, yo trabajo entre semana. I work during the week. Pero hoy que es sábado, por ejemplo, I am watching a movie. Hoy es un día diferente y estoy haciendo algo diferente a lo que hago habitualmente. O, por ejemplo, I drive a taxi. Yo manejo un taxi, pero hoy ando en mi coche. I drive a taxi, but now I am driving my car. Entonces estás comparando. En total, para la actividad integradora número 1, son 12 oraciones en total. 6 en presente simple, con sus 6 comparativos en presente continuo. Y recuerda, son en archivo de audio, ¿ok? No es necesario que suban el documento de Word. Bueno, después pasamos a la actividad integradora número 2, donde vas a comparar el pasado con el presente simple. Y aquí sí vas a hacer una tabla en archivo de Word y aquí vas a subir ese archivo de Word. A ver, hay que leer bien las indicaciones para no generar confusión. Si te dice un archivo de Word, eso es lo que vas a subir. Si dice un archivo de audio, eso es lo que vas a subir. Aunque para llegar a la elaboración de esa actividad te pida una tabla o a lo mejor te pida otra cosa diferente, eso es para que te apoyes y puedas hacer tu actividad. Entonces, bueno, aquí pues dice un archivo de Word y eso es lo que vamos a subir. Igual va a ser una tabla con 6 frases en pasado y 6 frases en presente. Es muy similar a la anterior, nada más que aquí sí va escrita. Sí la vas a entregar en forma escrita. En total van a ser 12 oraciones. Pero aquí, bueno, se complica un poquito porque hay un poco de confusión en lo que te piden. A ver, vamos a identificar 3 tipos de oraciones en pasado. Vas a entregar una en pasado simple, es decir, va el sujeto y el verbo inmediatamente en pasado simple. Pero la número 2 va a ser el pasado simple con la expresión used to. ¿Qué característica tiene? La característica es que va el sujeto, después lleva used to y enseguida otro verbo en su forma simple o base. Por ejemplo aquí, my father used to sing me lullaby songs. Y la otra oración es el pasado simple pero con el verbo to be, was o were. ¿Ok? Entonces, procura hacer una en pasado simple, es decir, el verbo wrote, por ejemplo. Otra, used to y otro verbo en su forma simple. Y otra usando was o were. Entonces ya son 3 oraciones en pasado. Pero vuelvo a repetir, una en pasado simple con cualquier verbo en pasado simple. Y 2 con la expresión used to. Esa expresión used to viene en tus recursos. Por eso es que es importante que sí los revises. Si no dicen esto, ¿qué es? ¿De dónde salió? Entonces está ahí. Y 3, pasado simple con was o were. Normalmente después de usar was o were vas a poner un adjetivo, una profesión, un lugar o un verbo con ing. Bueno, y aquí sí quiero retomar esto. A veces hacen archivos muy pesados que después no pueden subirlos a la plataforma. Aquí te está pidiendo que
uses las viñetas del programa de Word. Son dibujos muy pequeñitos. Pues únicamente tienes que irte a tu documento de Word y seguir esas indicaciones. Definir nueva viñeta. Después te vas a símbolos. Ya que abrió símbolos, buscas donde diga Weddings. Ya das en Weddings y te van a salir muchos dibujitos que se ven muy minúsculos. Cuando los insertas en tu documento de Word, solo haces clic y los puedes ampliar. Son imágenes muy pequeñas y entonces el archivo que vas a subir, pues no pesa tanto. Bueno, aquí entonces son, dijimos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 oraciones. Vienen con, was o were. Bueno, la otra parte de la tabla va así, con, igual vuelvo a identificar tres tipos de oraciones. Las tres son en presente simple, solo que una es en presente simple con verbos comunes y corrientes, y la segunda es en continuo, presente continuo. Recuerda que ahí vas a usar el verbo to be y el verbo con ing. Y la última va a ser presente simple con am, is, are. Puede ser un adjetivo, una profesión, un lugar. O si le agregas un verbo con ing, ya estás haciendo el ejemplo número 2. Bueno, recuerda guardar tus archivos con apellido, nombre, módulo 7, semana 1, long time ago. Entonces, para las imágenes en Word, te vas a inicio, luego viñetas, haces clic en viñetas y sale un triangulito. Aparece definir nueva viñeta, te vas a símbolos y finalmente a Weddings. Aparecen varias viñetas, pues ahí seleccionas la de tu gusto, ya que la pegas, la agrandas y ya sale una imagen que no es tan pesada. Al final tu tabla te va a quedar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oraciones en total con su imagen. Bueno, pasado simple, lo único que vas a hacer es poner los verbos que están entre paréntesis en su forma pasada, ¿ok? Creo que la confusión viene aquí. El used to, su característica es que va a llevar el auxiliar didn't si es negación, o did si es pregunta, o si es afirmación, pues va used to. Lo importante después de used to es que el verbo que le vayas a poner va en su forma base o simple. ¿Ok? Este ejercicio pues lo tenemos ahí en la plataforma. Entonces, por ejemplo, lo único que voy a hacer es poner aquí used to. The boys didn't used to have a tablet, but they do now. I didn't used to eat vegetables, but now I do. Did you used to visit often to your parents? Si te fijas, el verbo está simple después de used to, have, eat, visit. ¿Ok? Algo así vas a hacer en la parte número 2 de tus ejemplos. Y luego viene el pasado simple con was o were. ¿Qué vamos a poner aquí? Was es para las personas I, he, she. Y were es para we, you and they. Acá sí tienes que tener cuidado para qué personas vas a usarlo. Y después va a ir un lugar, va a ir un adjetivo, va a ir una ocupación, una profesión o incluso un verbo que lleve ing. Puede ser también, por ejemplo, Sonia was here last week. Here es un lugar, ¿no? Es aquí. Michael and I were in Poland. Poland es un lugar. The weather was nice on Saturday. Nice es un adjetivo. The cars were very expensive. Very expensive, pues aquí tenemos un adjetivo. Last year she was 14. La edad se considera un adjetivo. We were in Tokyo 4 years ago. Tenemos un lugar. Entonces recuerda, después de was o were, vuelvo a repetir, va un adjetivo, un lugar, una profesión o un verbo que lleve ing. Por ejemplo, aquí tenemos cómo puedes elaborar tu tablita. I played soccer yesterday. I play basketball on Mondays. Una va en pasado simple y
presente simple. I used to play soccer when I was a kid. Solía jugar soccer cuando era niño. Now I play video games. Ok, aquí estoy contrastando. Antes hacía esto, ahora hago esto. I was playing soccer today in the morning. I am playing cards with my friends now. Aquí durante un mismo día hice dos cosas. En la mañana estuve jugando soccer, pero ahora estoy jugando cartas. Ok, estoy contrastando. Pasado con presente. Ok, entonces, a ver, pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente. Algo así es como vas a hacer en tu tablita. En total 12 oraciones, es decir, 6 pares como estos. Por último tenemos el foro de clase. El foro de clase se basa en la pregunta detonadora, ¿cuál fue la actividad que representó más reto? Se refiere a las actividades de esta semana, es decir, primero debes revisar los recursos, empezar a hacer tu borrador de tus actividades como para que puedas decidir pues, cuál fue la que se te hizo más difícil. No puedes contestar en día lunes o martes a menos que hayas hecho esto. Recuerda que la guía te propone participar después de que has revisado los recursos, revisado los temas, elaborado tus actividades integradoras y haz tu participación desde la entrada principal. Y les vuelvo a insistir, no en comentarios a tus compañeros porque con esto se va perdiendo tu participación. A veces es difícil distinguir si es tu opinión o si es tu aportación principal. Y máximo 5 líneas y de preferencia con tus propias palabras. ¿Qué actividad te representó mayor reto? Por ejemplo, que digas, para mí lo más difícil fue hacer el archivo de audio y que menciones dos estrategias que hiciste para solucionarlo. Me ayudó alguien en mi casa, usé el convertidor en línea, me apoyé de mi teléfono, el archivo no abría y después lo convertí. Así muy breve y muy conciso que digas, ¿qué fue lo difícil y cómo lo resolviste? Por ejemplo, decir, algunas actividades son muy difíciles y en mi casa me ayudan. Ok, eso es muy una idea muy vaga que pues no nos dices cuál fue, qué actividad y tampoco mencionas cómo lo resolviste. Ok. Recuerda que si copias imágenes de internet, aún así debes citar y mencionar la fuente. Puedes pegar el link de donde lo sacaste. Si comentas y mencionas lo que algún autor dijo, debes decir quién dijo eso que tú estás comentando. Solo y solo si son tus propias palabras que vienen de una idea original tuya, mencionas o firmas al finalizar tu comentario con tu saludo, nombre o tu ciudad. Y si utilizas un diccionario, también debes decir qué diccionario fue. Es decir, todo lo que utilices que no sea tuyo, basta con que pongas recuperado de internet de y pegar el link. O diccionario Oxford, por ejemplo, o diccionario Larousse, ¿ok? O a lo mejor retomaste las estrategias para solucionarlo, dices, usé el convertidor en línea, pues lo pones. Usé el convertidor en línea tal y copias y pegas el link. Siempre hay que decir o de dónde sacamos esos recursos o esas fuentes. Bueno, pues eso sería todo. Espero que te haya aclarado un poco las dudas de las actividades que vas a entregar hoy. Y puedes poner en tus comentarios sin apellidos en la sesión de YouTube o en el video. Solamente pues para tener idea de quiénes ya han visto la sesión. Muchas de las actividades que van subiendo no tienen absolutamente nada que ver con ni las instrucciones que se les dieron, ni tampoco por la sesión, ni porque la tutora les dijo. Entonces, pues de repente sí hay que identificar quiénes no están siguiendo las indicaciones. Bueno, pues aquí les menciono todos los recursos obtenidos fueron de su prepa en línea. Y pues el convertidor de archivos en línea, que siempre les sugiero que utilicen porque es el más fácil de usar. Pues bienvenidos a esta semana y les deseo que tengan una semana muy productiva.